más solo que un agosto en Madrid otra vez, pasándome la vida sin ti otra vez así. En la noche traicionera otra vez así, y sin nadie que me quiera otra vez. Suspirar, coger aire antes de hablar otra vez. Ciego en esta oscuridad, otra vez, otra vez, sentado en un banco del andén, otra vez, dejé pasar el último tren, otra vez soñé. Sirena, otra vez te soñé y despierto con ojeras. Otra vez a vagar, coger aire antes de hablar, otra vez. José Riaza y La Furia, aquí en Ritmos con Historia. La melancolía, la reflexión, el encuentro de diferentes sentimientos se unen en este segundo disco como solista titulado Gracias, que nos presenta hoy Riaza y que, bueno, nos dará el pretexto para encontrarnos con temas como la fe, la muerte, el amor, el desamor, el duelo, todas esas emociones que han generado temas de reflexión, temas musicales muy importantes y que han marcado sin duda y son referentes en la historia de la música. De esto y más a lo largo de esta emisión de Ritmos con Historia. Para comenzar, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, José, gracias. Y bueno, acompañado por Chux Roth en las percusiones, Atzo Cigarroa en los teclados y el acordeón, y Pavel Azorín en la guitarra, líder y coros, Pablo Castellón en bajo y armónica, y bueno, José al frente. Platícanos un poco de este trabajo que traes ahora, esta nueva etapa, bueno, esta etapa que de alguna manera retomas como solista. Sí, pues, mira, muy contento porque creo que es la primera vez que saco un disco que plasma perfectamente como mi actualidad. Normalmente, no sé si sabes que se tarda a veces un año, dos años en sacar un disco, y ahora ha sido un proceso muy rápido. Y bueno, el disco empezamos a hacerlo en diciembre y pues ya está. Casi, ¿no? Entonces hemos comido, hemos bebido de él y va a salir. Entonces son canciones muy recientes con una vivencia
pues que nos está pasando, ¿no? No estamos hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo. Y eso es muy especial porque al cantar las canciones, pues le pones todo el corazón. Traes las emociones a flor de piel, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Cuáles son esas emociones que se encuentran ahora plasmadas? Previo al programa platicábamos un poco de qué temas podíamos tocar y tú decías, pues esas emociones, ¿no?, que empiezo a sentir por ahí. Pues sí, básicamente yo creo que, bueno, todos, si no lo hacemos, debemos de hacerlo, hacer inventario cada ratito en tu vida para ver cómo están las cosas. Y a veces pasan cosas malas y te tumban. Y cuando haces ese inventario y ves que la suma es mayor que la resta, pues te das cuenta de lo que tienes que decir es gracias. Gracias es el título de este disco y es un sentimiento que tengo pues muy a flor de piel y que creo que cada canción de este nuevo disco tiene un pedacito de eso. Y bueno, pues esperemos que a la gente le guste. Así es, vamos a seguir disfrutando de la música y también conociendo un poco de todo eso que plasmas en este material. Mientras, vamos a un corte. Estamos en Ritmos con Historia. Volvemos.